Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a nuestras compañeras que vienen de la secundaria. Técnica 37. ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Esmeralda. Y a... Diana. Diana, igual de la técnica 37. Sí, igual. Y el día de hoy nos acompaña, la invitada de hoy es la especialista... Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Ana Celia Chapa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para los adolescentes y los jóvenes, que es sexualidad. Entonces, sexualidad y adicciones. Gracias. Muchas gracias, Ana. Les platico, el día de hoy abordaremos ese tema, ya que muchos de los que nos escuchan en otros programas anteriores han solicitado que platiquemos sobre la temática de sexualidad con los jóvenes, y también esto conlleva una parte de la prevención y del consumo de adicciones, y entre eso otros riesgos. Vamos a comenzar. Ok, bueno, primero que nada, bueno, además reiterar el agradecimiento por la invitación y también decirles a las chicas que, bueno, recordando mis viejos tiempos, reconozco la dinámica y la importancia, la trascendencia de este tema, porque en esta edad todos pensamos en esta situación, en los cambios que estamos viviendo a nivel corporal, en ese gusanito por los chicos de, bueno, los chicos de cada quien, dependiendo su preferencia, su orientación, pero sí por el interés de empezar un romance, este tipo de cosas, ¿no? Yo también soy egresada de la Escuela Secundaria Técnica de la 14, a quien mando saludos. Y bueno, entonces sé un poco el ambiente que se sigue viviendo ahí, ¿no? Pero a mí me gustaría que me dijeran, chicas, ustedes tienen novio, no tienen novio, cuáles son las situaciones o que ustedes ven en sus compañeros, cómo viven este despertar a la sexualidad, si ustedes me pudieran contar, o en experiencia propia o con base en las observaciones que ustedes hacen de sus compañeros y compañeras. Bueno, ya ahorita no tengo novio, más que nada… bueno, creo que mis compañeros sí están empezando a crecer porque se notan mucho los cambios. Cuando entramos, pues eran niños muy pequeños, y ahorita que estamos en segundo grado, pues ya se nota más el cambio. Ya crecieron, incluso hasta su voz cambió mucho. Hoy empiezan a tener a sus novias, novios, y andan ahí atrás de ellas. Cambian sus sentimientos en todo tipo. Claro, eso es algo que a mí me gustaría que nos platicaran. Ya nos mencionaron algunos de los cambios que ustedes alcanzan a observar, enfocándose en los cambios físicos. Ahorita Esmeralda ya habló un poco sobre los sentimientos. Si nos podrían hablar un poco sobre estos cambios, más allá de los físicos, que ustedes han notado entre ustedes, entre sus amigas, sus compañeros, ¿a qué cambios nos estamos refiriendo? Yo creo que, bueno, antes era más hablar como… de otras cosas, revistas y todo esto, y pues ahorita ya como que se ve más el interés en los chavos, ya hablan de otras cosas, de chicos. Pues sí, hablan como, no sé, de, ay, mi novio está bien guapo, míralo, vamos acá, vamos a los bailes, y andan atrás de ellos. Ok. Vamos a repetir el nombre de nuestra invitada de hoy, es la doctora Ana Celia Chapa, y ella nos acompaña el día de hoy para abordar el tema sobre sexualidad en los jóvenes, y le damos también la bienvenida a las participantes de hoy de la Escuela Técnica 36, Esmeralda y Diana. 37. Muy bien, chicas, pues eso que mencionan es muy importante y es un proceso natural, es un proceso de este mismo crecimiento. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante o el objetivo aquí es que eso es algo natural, algo que se tiene que vivir, pero que se viva de la mejor manera posible, ejercer una sexualidad sana en el momento en que llegue que ustedes la pongan en práctica, pero ejercer una sexualidad sana y libre de prejuicios, sobre todo, porque con base en investigaciones que nosotros hemos hecho, con base en evidencia, ¿qué es lo que pasa en México? Los jóvenes tienen mucho interés por este despertar a la sexualidad, pero muchas veces no tienen las herramientas necesarias para poder hacerlo. Ustedes lo han de saber cuando platican o han escuchado a sus compañeros, que a lo mejor tienen este interés por iniciar relaciones sexuales, a lo mejor sin un conocimiento más allá del uso del condón, y también a veces cuando se combinan prácticas, por ejemplo, de consumo de sustancias,
¿no? Y el sexo entonces aquí se vuelve más riesgoso. ¿Por qué? Porque hay el peligro de que entonces vengan infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, uh-huh. y que también vengan embarazos tempranos, embarazos adolescentes, que esa es una problemática que sigue presente en nuestro país. ¿Y qué pasa? Las oportunidades que se tienen entonces como adolescentes de vivir esa sexualidad plena, ese reconocimiento del propio cuerpo, del deseo, se ve truncada por este tipo de situaciones. Entonces, no se dice aquí no la inicien, sino más bien que se inicie de la mejor manera, una forma responsable, sana. Y en ese sentido, sería bueno que ustedes nos contaran un poco qué escuchan en su escuela. O sea, en la escuela les comentan sobre el tema a sus profesores, en sus casas, de qué hablan sus padres con ustedes, o qué tipo de información es con la que cuentan. Pues, en mi escuela no le he escuchado hablar. Que mi mamá me ha dicho que me cuide, porque no es fácil meterme con un chavo y salir así, porque no pongo en riesgo mis consecuencias. Y mucho menos lo que me puede pasar a mí. Si traigo un niño al mundo, no va a ser para que sufra, sino va a ser para que esté bien en este mundo. Pues es lo único que me dicen, que me cuide y que, pues si mi amiga pues no sabe o cualquier cosa, pues que le dé un poco de información y platique con ella para que no vaya a sucederle algo. Bueno, en nuestra escuela sí nos mencionan mucho. Desde el año pasado nuestros tutores nos hablaban mucho del tema de la sexualidad. Incluso nos mostraban condones, que fue en el caso del maestro de ciencias. Nos mostraba mucho métodos anticonceptivos para no quedar en un embarazo no deseado. Uh-huh. ¿Y ustedes conocen cuál sería el mejor método anticonceptivo en un momento que ustedes decidieran iniciar su sexualidad, o que a sus compañeros les pudieran ustedes recomendar? ¿Cuál sería el mejor método anticonceptivo que ustedes conocen o que ustedes recomendarían con base en esta información? ¿No? Okay. Hay también muchas investigaciones. O sea, lo que estoy diciendo es con base en evidencia de estudios que se han hecho con población joven, con población adolescente. Es que si bien hay un aumento de la utilización de métodos anticonceptivos, del uso de métodos anticonceptivos en esta población de 15 a 24 años, hay un aumento de uso de anticonceptivos. El que tiene más uso es, por ejemplo, en las mujeres el DIU, pero sigue la píldora, pero pero el condón se utiliza en menor medida, y sobre todo el condón femenino en mucho menor medida, ¿no? O sea, los porcentajes son de 3% y el de condón femenino de 0.27% en esta población. ¿Qué es lo que pasa? El método anticonceptivo, que es hasta el momento el más óptimo para no correr riesgo de infecciones de transmisión sexual y de embarazos, que tiene una efectividad del 99% si se sabe utilizar bien, es el condón. Y el condón femenino además nos da la posibilidad a nosotros mujeres de controlar esta situación, que si el chico en determinado momento no quiere utilizarlo porque no se siente lo mismo, que es una de las cosas que ellos mencionan mucho, que porque no les queda, que porque no, se rompe la espontaneidad, nosotras tenemos el control para poder decir: yo lo utilizo, ¿no? Y se puede utilizar 8 horas antes de la relación sexual. Es un método muy bueno porque además cubre los labios vaginales, lo que también protegería de infecciones de transmisión sexual como el papiloma. Entonces, eso es muy bueno. Lo único malo es que en el mercado todavía no lo hay. Ajá. Eso es muy importante. Ahora vamos a hablar también de derechos sexuales y reproductivos, que me parece muy, muy importante. No sé si quieras decir hasta aquí algo, Alia. Sí, ahorita que comentas sobre esto de que no se siente lo mismo, o sea, si ustedes han escuchado esta parte de que podemos abordar de mitos y realidades respecto al tema, ¿no? Es que a mí me han dicho, bueno, estoy con mi pareja y pues que no se siente lo mismo. Entonces, esa es una situación que nos pone en riesgo, ¿no? Porque además no queremos generar conflicto con la pareja, pero es importante contar con esta información para que nosotros podamos también compartirla y dar una razón del por qué sí, ¿no? No solo sí porque sí o no porque no, sino también tener como esta parte de que nos respalda la información.
¿Ustedes han escuchado algo? Porque eso también son de los mitos más comunes, ¿no? ¿Por qué las personas no quieren utilizar métodos anticonceptivos? Mencionabas que habían ido a la escuela a enseñarles el uso del condón, ¿no? Sí, todas las píldoras, pastillas, incluso hasta líquidos nos enseñaron. Lubricantes. ¿Y a ustedes ahorita en este momento sabrían cómo utilizar correctamente el condón? No. Y bueno, no es que vayan a lo mejor a iniciar ahorita su vida sexual, digo, ustedes sabrán el momento oportuno, un momento también que sea decidido, ¿no? Que eso es parte de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que esto sea consensuado con la pareja, que también ustedes no corran riesgo, pero es importante entonces que a lo mejor esa información que se dio se ponga en práctica, no porque se vaya a hacer, sino puede ser que en un momento uno esté jugando, que se vuelva algo lúdico este tipo de información. Es decir, yo poder jugar con el condón, que si los chicos hacen cuando les dan un taller globos, ¿no? Que los inflan, sí. Y los condones ahí salen volando. Ese es un buen método de experimentación con los condones, ¿no? No es porque estén jugando, no le tomen seriedad. Me parece que es un buen acercamiento, entonces yo las invitaría también a que lo experimenten. Siguen habiendo tabús, ¿no? Como mencionaba Ale, que tienen que ver con los mitos sobre esto. ¿Ustedes quiénes creen en la escuela? Bueno, yo recuerdo, y es también parte de las investigaciones, que aquellos chicos que ya han iniciado su vida sexual, o por ejemplo chicas que tienen muchos novios, ¿son igualmente vistas que los chicos que tienen muchas novias? ¿Ustedes qué han escuchado? No. ¿Qué dicen de ellas? Pues que anda con todos, y si un hombre hace lo mismo, pues no se ve tan mal. Y creo que eso está mal, ¿no? Porque, o sea, creo que es lo mismo. Tenemos los mismos valores los hombres y las mujeres, y contamos con los mismos derechos. Y siempre se ve más mal una mujer que un hombre. Entonces creo que no es correcto. ¿Tú has escuchado qué dicen de estas chicas que tienen muchos novios o que han iniciado su vida sexual? A lo mejor es un mito, pero los demás lo dicen, ¿no? Pues luego los chavos les gritan de lo peor, no las bajan de cualquier cosita, o los publican en el Face, en el Twitter, o andan ahí nada más viéndolas. Y a los hombres no les dicen nada. Y si nada. Pasa un hombre, va con sus amigos, ¡ay, qué crees! Mira, ya tengo esta chava cacheteando las banquetas y soy feliz. Sí, claro. Y ellos felices de su vida, nada más diciéndoles que ya andan con uno y con otro y con otra. Y si hablas mal de ellos, dicen que ellos se ven bien porque son hombres, son hombres, machos. Uh-huh. Y ellos pues no tienen nada que decirle. Ahorita que mencionas sobre el Facebook y las redes, vamos a escuchar los saludos que tenemos el día de hoy. Tenemos a participantes en el chat. También los invito a que nos escriban sus dudas, sus sugerencias, cualquier comentario. Nosotros se los agradeceremos, tanto la especialista y las participantes de hoy. Aprovechen la oportunidad en la que la tenemos y nos puede resolver todo tipo de dudas. ¿Escuchamos, César? Sí, mira, tenemos aquí de la técnica 44. De la técnica 51, de la técnica 56, Víctor de la 60, Maru de la 77, Ricardo de la 107, Sergio de la 22, Lorena de la 39, Gustavo de la técnica 91 y Manuel de la técnica 113 y Cintia de la técnica 80. A todos les mandan saludos y también les dicen que es muy importante el tema que están dando para que igualmente los jóvenes estén orientados sobre este tema y obviamente puedan prevenir embarazos no deseados. Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Le damos las gracias también a Ricardo, a Maru, a Cintia, a todos los que nos están escuchando. Y con mucho gusto, en caso de que tengan dudas, nosotros las atenderemos. Y continuamos con el programa. Gracias. Muchas gracias. Saludos también a todas las escuelas secundarias técnicas. Es importante lo que ustedes mencionan, porque eso es parte entonces del bullying, ¿no? Del ciberbullying, porque además se mezclan otras cosas que ya son antiguas, o sea, desde mis tiempos, que todavía no estaban tan desarrolladas esas tecnologías. A lo mejor esto no lo subían a las redes, pero lo ponían en las puertas de los baños, ¿no? Sí, sí. De hecho, entonces, los baños están todos rayados de nombres. Claro, de fulanita, ¿no? Sutan, ajá, claro.
eso es importante. ¿Ustedes creen que desde ese marco entonces uno pueda vivir una sexualidad libre, plena, sin prejuicios? ¿Con este tipo de prejuicios? Pues no, porque también sería de nosotros saber con quién y con quién no. Porque no con el primero que se te cruce o el primero que te baje las nubes, el cielo y las estrellas, va a ser con el primero que vas a estar. Vas a estar con un hombre que te sepa querer, te valore y te respete como mujer. Y siempre esté contigo. Claro. Sí, pues lo mismo que decía mi compañera, no con cualquiera, porque sea un novio que quieras mucho, vas a entregarle algo muy importante para ti. Ah, ok, muy importante la virginidad. Sí. Eso justamente es lo que vamos a hablar cuando... Ustedes, es muy importante que para que puedan tomar una decisión, sepan qué derechos tienen. Todos los jóvenes, los adolescentes, la gente en general, tenemos derechos sexuales y reproductivos. Ustedes tienen derecho a ejercer una sexualidad libre, sin que eso implique un embarazo adolescente, un riesgo para su salud, y que ustedes pudieran elegir aquella pareja, que eso también es una decisión con base en la experiencia, uno va experimentando a lo largo del tiempo, que a lo mejor fue una decisión errónea en ese momento haber estado con tal pareja, pero que eso no significa que, como tú mencionas, la virginidad también es un tema tabú, ¿no? El hecho de que una chica entregue eso que tú dices más valioso o menos valioso, no significa que se devalúe su valor, o sea, que se devalúe como persona, ¿no? Y que los chicos así lo toman, o que otras mismas mujeres, otras mismas chicas también dicen acerca de ellos. ¿Por qué sería tan valioso aquello que mencionamos como virginidad? O cuando tú mencionas eso muy valioso, ¿te dijo alguien que era muy valioso? ¿Tú sabes que es muy valioso? Yo sé que es valioso, o sea, por ejemplo, imagínese que el novio que tengas contraiga alguna enfermedad. O sea, no porque sea tu novio, tú no lo conoces, tú no sabes qué enfermedad pueda tener. Entonces yo creo que no es porque ya sean novios, ya se acuesten. Hay que recordar en programas anteriores que hemos hablado a lo largo de toda la temporada sobre habilidades para la vida, y estas es importante retomarlas en situaciones de prácticas de riesgo como las que estamos mencionando el día de hoy. Está también la que podemos retomar, está la toma de decisiones y el autoconocimiento también. Si nosotros nos conocemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y sabemos nuestras consecuencias, podemos tomar una decisión más responsable y estar conscientes de las consecuencias, ¿no? También tenemos la de las relaciones interpersonales, ¿no? Ustedes saben con quién se juntan, con quién interactúan y de acuerdo a esa persona, qué tipo de relación llevan con ella, ¿no? Les invitaría también a los que nos escuchan el día de hoy y que nos están viendo a que hagan un repaso de todas estas habilidades que hemos ido abordando a lo largo de la temporada para que las vayan interrelacionando con todos los temas que estamos abordando. En este caso estamos hablando también de sexualidad, prácticas de riesgo, y a lo largo hemos retomado como la prevención de adicciones. En esta situación en particular, es una cosa que conlleva a la otra, ¿no? Se van entrelazando, como lo ha mencionado la doctora, la invitada de hoy. Bueno, no es solo de que tomes la decisión, ¿no? Sino también en qué condiciones tomas la decisión. Si estás bajo el influjo de alguna sustancia tóxica, tu decisión se va a ver alterada, ¿no? Pero siempre y cuando la tengas presente. Gracias, Ale. También esto que mencionas sobre esta relación entre uso de sustancias y sexualidad, también es algo muy común que a lo mejor para desinhibirse la primera vez que se tienen relaciones sexuales, para los chicos también es una carga. Si bien ellos lo matizan diciendo o haciendo más alarde sobre sus conquistas sexuales, también es cierto que ellos pasan por un proceso de mucho miedo para enfrentarse a esta situación, igual que lo pasamos nosotras, simplemente el discurso es diferente, o sea, el que se dice en torno a ello. Y entonces, en esta situación, los chicos y, bueno, también algunas chicas pueden utilizar más sustancias como alcohol, la principal, ¿no? La principal sustancia desinhibidora, para poder facilitar, entre comillas, este primer acercamiento sexual, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando hay procesos de semi-inconsciencia, como pasa con las sustancias, no se pueden tomar decisiones tan adecuadas a veces, ¿no? Y en este inter ha habido muchos casos en donde se adquieren ITS, ¿no? Y VIH. También otro caso muy común es que debido a la homofobia y al machismo que hay incluso en las escuelas, siempre están criticando a alguien que tenga una orientación sexual diferente. Y eso es muy importante decirlo,
porque cuando se habla de sexualidad generalmente se remite a la heterosexualidad. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no comparten esa orientación? Son juzgadas, ¿no? Este inicio de la sexualidad tiene que ser clandestino, ¿no? Tiene que ser en lugares donde no sean vistos, porque pueden correr riesgo incluso que los golpeen, que los hostiguen, que los agredan. Que México es uno de los primeros países que en las cifras de homofobia, ¿no? De homicidios por homofobia. Entonces, en estos procesos, estos chicos en la clandestinidad y a lo mejor con uso de sustancias por este mismo proceso de estigma que viven, para hacerle frente, como no tienen las herramientas adecuadas, utilizan poppers, otro tipo de sustancias, y entonces en ese contexto tienen relaciones sexuales. ¿Y ahí qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? ¿Que puedan estar libres de alguna ITS, incluido el VIH? Pues no, porque para eso hay muchas enfermedades, como el hongo, uh-huh, el piojo, hasta el cáncer, uh-huh, cáncer de vagina. O sea, no simplemente, como dice mi compañera, también saber con quién juntarte, porque hasta tus propios amigos te pueden decir, o el novio, ay, si me hieres, me tienes que dar la supuesta prueba de amor, uh-huh, y tienes que estar conmigo. Y si tú no quieres, pues estás ahí duro y duro. Okay, eso es muy importante. ¿Ustedes qué quisieran, pensando en una apuesta por una sexualidad libre, sabiendo que ustedes tienen derechos sexuales y reproductivos y que sería bueno que cada vez que puedan los revisen? ¿Qué les gustaría que en sus casas o que sus profesores les dijeran acerca de vivir esta sexualidad de una forma plena, o una forma no llena de tabús de que es malo o de que si lo haces vas a ser juzgado, etcétera? ¿Qué les dirían? ¿Cómo les gustaría que sus profesores les hablaran sobre el tema, que sus padres les hablaran sobre el tema? ¿Qué les gustaría que les dijeran? Pues que fueran un poco más abiertos y que nos hablaran con la verdad. Porque algunos te dicen, ay, hija, si te metes con no te va a pasar nada. O a fuerzas los papás luego te andan obligando para que estés con el chavo y sin saber a qué te arriesgas con el chavo. Y pues a mí, en mi punto de vista, me gustaría que fueran más abiertos, tal como los maestros y como mis papás, porque no es nada malo, es algo natural. Sí, yo opino lo mismo. Y en la escuela sí nos informan, bueno, me gusta cómo nos informan, porque sí nos hablan abiertos. No es lo mismo que en la casa, pero sí se les llega a entender el tema. Claro, hay que considerar que para los padres es como nosotros, ¿no? Nuestro comportamiento no va a ser el mismo con las compañeras o con los compañeros, que como nos comunicamos con ellas, yo creo que igual aplicamos un vocabulario que no es el mismo que usamos con los maestros. Y bueno, por supuesto, al llegar a la casa, cuando los padres están dirigiendo hacia nosotros, en el que hay emociones y sentimientos de por medio, preocupaciones ya de familia, hay otro tipo de interacción, pues tampoco es fácil para ellos. Sin embargo, los invitamos a los padres, si es que nos están viendo, en este caso los maestros que tienen comunicación con ellos, a que consideremos la opinión que acaban de compartir las compañeras del día de hoy, invitarlos a que esta información se dé de manera más amplia, más abierta, y como lo dicen ellas, pues es algo natural, ¿no? No hay por qué tener estos tabús, estos prejuicios, estos miedos, ni estar sustituyendo palabras por otras. Esto de lo que decía, lo de los, ay, se me olvidó la palabra que dijo la compañera, pero decir las cosas como son, ¿no? Para que las tengamos bien claras, las entendamos como son, uh-huh, y no haya confusiones de que, yo no sabía a lo que te referías y entonces actué de la siguiente manera. Entonces, bueno, pues tenemos una invitación ya para compañeros, para padres y para profesores, desde el punto de vista de nuestras compañeras. ¿Algo que tienen alguna duda, los de chat, los de los invitados, algo más que quieran agregar al programa de hoy? También los quiero invitar a que hagan sugerencias, qué temas les interesan, qué dudas tienen, qué les gustaría que abordáramos en Es Hora de Hablar de Adicciones. Okay, bueno, pues también como conclusión, a mí me gustaría decir que ahora los jóvenes cuentan con más herramientas, ¿no? Con la tecnología, que da un mundo de posibilidades, y que entonces cualquier situación que a lo mejor no sea resuelta en casa, porque también hay que entender que a veces los padres les dificulta hablar de este tema, puedan buscarlo en internet, puedan acercarse a los profesores y decirles qué les recomienda para revisar en internet, porque como sabemos no todo es verdad, ¿no? En internet hay que tener filtros.
y entonces poderlo compartir. Y a lo mejor si los padres no se acercan, ahora tratar de hacer a la inversa, ¿no? Decirles, con estas herramientas, con estas habilidades para la vida, comunicación asertiva, poder decirles, poder acercarse a ellos y decirle, mira, me interesa saber sobre esto, no es que yo vaya a lo mejor ahorita en este momento a ejercerlo, a llevar prácticas, este tipo de prácticas sexuales, pero sí me inquietan este tipo de situaciones, ¿no? Y eso haría que nos acerquemos también a otros niveles, a hablar de sexualidad, que pasa por la emoción, que pasa por otros niveles, también haría que se haga un poco más cercana la relación padres e hijos, ¿no? Esperando que sea a lo mejor involucrando también a los profesores. Y entonces yo quisiera decir eso, que los jóvenes cuentan con derechos sexuales y reproductivos y que es importante hacerlos valer. Gracias, pues cerramos con esto el día de hoy, entonces considerar que contamos con derechos sexuales y reproductivos, en el que también tenemos que tomar en cuenta nuestras habilidades para la vida que hemos visto. El contar con la información nos da posibilidad de aplicar nuestro pensamiento crítico y nuestra toma de decisiones, siempre y cuando no olvidemos el autoconocimiento, nuestra autoestima también como personas, ¿no? Ya sea como compañeros o como compañeras, y compartir como toda la información, no quedarnos la información que, como dice la invitada de hoy, bueno, información que se pueda sustentar, que no sea a base de mitos, a base del que dijo la prima del amigo, ¿no? Sino cerciorarnos de esa información, y que no implica que vayamos a iniciar estas prácticas, sino estar informadas para que el día que lo decidamos hacer, lo hagamos de la manera más responsable. Gracias. Chao. Gracias.